Today, les voy a hablar, I will talk to you, bajo el título, under the topic, firmes como el cedro. Firm as the cedar. Firmes como el cedro. Firm as the cedar. Firmes. Firm. Firmes como el cedro. As the cedar. Sabes que Dios nos ha estado hablando este año, y este año es el año de estar firmes y enfocados. You know that God has been talking to us about this year being for us to be firm and focused. Y quiero hablar un poco del cedro. And I would like to talk a little bit about the cedar. Este mensaje lo prediqué hace muchos años en la otra iglesia. This message I preached many years ago in the other church. Y quiero ministrarlo en el día de hoy nuevamente. And I would like to minister today. Again. Se va a dar cuenta cuánta relación tiene con el llamado de Dios a nosotros este año. And you will realize how much relationship it has with the calling of God for us this year. Isaías. Isaiah. En el capítulo 41. In the chapter 41. Versículo 19 y 20. Verse 19 and 20. Vamos a leerlo. Let's read it. Isaías. Isaiah. Capítulo 41. Chapter 31. Versículo del 19 al 20. 19 y 20, perdón. Amén. Dice la palabra de Dios. The word of God says. El tiempo regresivo, si me lo pueden poner arriba, por favor. Daré en el desierto. ¿A dónde? Le voy a dar un testimonio de esto tremendo, del viaje a Israel. Daré en el desierto cedros, acacias, arayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. I will plant in the wilderness the cedar, the shaddah tree, and the myrtle, and the oil tree. I will set in the desert the fir tree and the pine tree and the box tree together, that they may see and know and consider and understand together that the hand of the Lord has done this, and the Holy One of Israel has created it. Yo quisiera también que leamos en Salmos. I would like for us to also read in Psalms 92. 92. Vamos a leer el Salmo 92. Let's read Psalms 92. Versículos del 12 al 14. Verse 12 to 14. Mm-hmm. Hermosos versículos estos. These are beautiful verses. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Salmo 92, 12. Como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. Hay dos detalles hermosos sobre el cedro. There's some beautiful details about the cedar. Pero como nosotros no conocemos tal vez tanto cómo el cedro trabaja, because maybe we don't know a lot how the cedar works. Leemos todo esto y nos gusta porque es algo que tiene que ver con nosotros. We read all of this and we like it because it has something to do with us. Pero les voy a tratar de explicar hoy para que entiendan un poquito más de cómo la Biblia relaciona el cedro con nosotros. But I will try to explain to you a little bit more how the Bible relates the cedar to us. Vamos a bajar. Miren esto. Look at this. El cedro, the cedar, es el árbol más nombrado en la Biblia. Is a tree that is named most often in the Bible. De todos los árboles, of all the trees, el que más se nombra en la Biblia. The one that is mentioned the most. Aunque repetimos mucho la cuestión que tienen que ver con las palmeras. Even though we mention a lot the question that has to do about the palm tree. El árbol más nombrado en la Biblia es el cedro. The tree that is most often mentioned in the Bible is the cedar tree. Todo esto es importante para
Preste atención. All of this is important. Please pay attention. Preste atención acá ahora. Pay attention to here. La Biblia, the Bible, lo eleva. Elevates it. Oiga bien, lo eleva. He, listen well, it elevates it. Como si fuera it. El rey de los árboles. As if it were the king of trees. Ezequiel en el capítulo 31:8 dice esto. Ezekiel in chapter 31 says this. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas. Ni los castaños, hablando del cedro, ni los castaños fueron semejantes a sus ramas. No tiene que leerlo. All right. En la comparación con otras, con otros árboles, in the comparison to other trees, la Biblia una y otra vez, the Bible once and again, pone al cedro como si estuviera por encima. He puts the cedar tree as if it were above the others. Esto tiene una razón de ser. And there's a reason to be for this. Y es que el cedro, and is that the cedar, es comparado con nosotros. Is compared to us. O nosotros somos comparados bíblicamente con el cedro. Or we are biblically compared to the cedar tree. Las características del cedro, the characteristics of the cedar, son características de cosas que Dios espera en nosotros. Are characteristics of things that God expects from us. Esto es bien interesante. This is very interesting. El cedro del Líbano, the cedar of the Lebanon, es honrado por todos los pueblos de Oriente todavía el día de hoy. Is honored by all the nations in the West today. Es tanto que está como una de las figuras, un símbolo. Is so much that is as a figure or symbol, nacional del Líbano, a national symbol of the of Lebanon. La palabra griega que se usa para cedro es la siguiente. The Greek word that is used for Lebanon, for the cedar, is kedros. Is kedros. Christian me hablaba de kedros esta semana. And Christian was talking to me about kedros. De pasada, kedros. Kedros. Que comercialmente, that commercially, todavía el día de hoy, still today, en esa área de Oriente, in that area of the para West, para referirse a cualquier árbol, to refer to any tree, oiga esto, para referirse a cualquier árbol, to refer to any tree, todavía se usa la palabra kedros, the word kedros is still used, todavía se usa el nombre que tiene que ver con el cedro, the name that has to do with the cedar, es tan impresionante, it is so impressive, porque para que usted lo entienda mejor, so that you can understand it better. Es como cuando vemos los pañales de los niños. It's as if we see the diapers of the children. Usted sabe que los pañales de los niños, you know that the diapers of the regularmente children, le decimos Pampers. We regularly call them Pampers. Pero Pampers es una marca de un pañal. But Pampers is a diaper name brand. El nombre correcto es pañal. The correct name is diapers. Pero los Pampers, but the Pampers, se le llama así, it is called this por lo way famoso que es esa marca, because of how famous this name lo brand mismo is. Lo mismo pasa con el cedro. It's the same thing with the cedar. Cuando todavía se habla de árboles en esa área de Oriente, when people still talk about trees in that se habla area, como general, como si todos los árboles fueran cedros. In general, they mention it as if all the trees y are cedars. Y es en el cedro, and it is the cedar, como árbol, as a tree, que el cristiano está representado, that the Christian is represented as. Entonces, para entender mejor lo que la Biblia quiere decir, and so that we can understand better what the Bible is saying, tenemos que tomar en consideración las características específicas, we have to take into consideration the specific characteristics del cedro, of the cedar tree, y por allí vamos entonces a traerle nuestros puntos, and by this we will bring to you the bullet points. Nuestro primer punto es el siguiente. Our first point is, para los que escriben, for those who write, vamos a hablar de el crecimiento del cedro. Let's talk about the growth of the cedar tree. Esto le va a interesar mucho a Cristian, ¿verdad? And this will be very interesting to Christian. El grupo de adoración que, the worship team que Cristian dirige, that Christian directs, fuera de la iglesia, outside of the church, se llama Kedros. It's called Kedros, que es cedros, which is ¿ven? Cedar. Y vamos a hablar de su crecimiento. And so let's talk about its growth. Su crecimiento. Its growth. Número uno. Number one. El crecimiento de un cedro. The growth of a cedar puede tree. Puede llegar. It could be. De 25 a 50 metros. From 25 to 50 meters. Oiga bien, 25 a 50 metros. 50 to 25. 25 estamos to 50 hablando meters. De que cada 25 metros we're talking about each 25 son meters unos 80-82 pies are about 80 to 82 feet. Estamos hablando que un árbol de cedro, we're talking about
that the a cedar tree puede llegar a tener un mínimo de 82 pies. It can have a minimum of 82 feet. Hasta un máximo de 164 pies. To a maximum of 164 feet. Son impresionantemente grandes. They are impressively tall. Cuando relacionamos el crecimiento de un cedro, and when we relate the growth of a cedar, al llamado de Dios a nosotros como cristianos, to the calling of God as Christians, en el contexto de crecimiento, in the context of growth, la Biblia dice, the Bible says, que nuestra meta, that our goal, en crecimiento, in growth, espiritual, spiritually, es llegar, is to reach, escúcheme bien, al nivel de madurez, to the level of maturity, del varón perfecto, Cristo Jesús, of the perfect man, which is Jesus Christ. O sea, si alguien se pregunta, and so if someone asks hasta themselves, dónde Dios espera que yo crezca espiritualmente, up to where does God expect me to grow spiritually, te puedo decir literalmente que no hay límite. I can literally say to you that there's no limit. Porque imagínese, el límite, la meta de nosotros es Jesús mismo. Because our goal is Jesus himself. Según la palabra. According to the word. Por lo tanto, el nivel que Dios quiere que lleguemos a crecer, so therefore the level that God wants us to grow es to muy alto. Is very high. Y el detalle de esto es, and the detail of this que is Dios quiere que lleguemos a ese nivel. That God wants us to reach that por level. Eso he titulado este mensaje. That's why I've titled this message. Firmes como el cedro. Firm as the cedar. Porque lo primero que Dios llama de nosotros, because the first thing that God calls of us, es que crezcamos. It's for us to grow. Es imposible usted ver un cedro pequeñito a menos que sea joven. It is impossible for you to see a very small cedar unless it is young. O que esté enfermo. Or that is sick. Porque los cedros crecen impresionantemente. Because the cedar trees grow impressively. Con unos troncos anchos impresionantes. With some troncos. With a trunk, with a very impressive trunk. Impresionantemente anchos. A very wide trunk. Y ahí Dios quiere que nosotros lleguemos. And there God wants us to reach that place. El tronco es tan grueso. The trunk is so y wide. Tiene una fuerza tan impresionante. It's so thick and it has such a strong que strength. Que todavía el día de hoy, that still today, es usado en el área de Oriente. It is used in the West. Como vigas. As vines. En las construcciones grandes, in the big constructions, los usan y los usaban mucho más antes, they're used and even more in the past, como vigas anchas de soporte, as wide of support beams, porque se entiende que es uno de los árboles más fuertes que hay, because it is understood as one of the strongest trees that there is. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? What does this have to do si with la Biblia us? Es una relación constante entre el cedro y el cristiano. If the Bible is a constant related to us as the cedar tree and Christians, ¿qué tiene entonces que ver esto con nosotros? What does this have to do with us? Que Dios, that God, espera que tú y yo, expects that you and I, por el Espíritu Santo, by the Holy Spirit, seamos vigas en la vida de otros. Beams for the life of others. Literalmente. Literally. Dios espera que tú y yo, God expects that you seamos and I, aquellos que podamos soportar a otros en medio de las situaciones difíciles. For us to be able to support others in the midst of difficult situations. Literalmente. Literally. La iglesia, the church, al no entender esto, because we do not understand, en los momentos difíciles, in the difficult moments, se esconden. They hide. Pero no es el llamado de la iglesia. But that is not the calling of the church. El llamado de Dios es este. The calling of God en los tiempos difíciles, in the difficult times, tú estás supuesto y yo a ser vigas. You and I are supposed to be beams. A servir como soporte. To serve as support. Hermanos, si en la casa hay problemas, brethren, if in the house there are problems, y usted es el cristiano en la casa, and you are the Christian one in usted the house, es el cristiano en la familia, you are the Christian one in the usted in the que family, tiene que sacar la cara y ser un soporte, you're the one that has to give the face and be a support. Sería como que cuando esas situaciones llegan, it would be like when those situations come, simplemente somos uno más, and we're simply just one more. Pero no es el llamado de Dios. But that is not the calling of God. Dios te compara a ti, me compara a mí con un cedro. God compares you and I to a cedar. Tú no entiendes esto, tal vez. You may, maybe you don't understand. Pero Dios te ve fuerte. But God sees you strong. Y tú puedes decir, ¿cómo yo voy a hacer eso? And you may say, how will I do tú no this? Te imaginas que Dios está mirando y diciendo, tú no te imaginas lo que tú puedes hacer si te dejas usar por mí. You don't imagine how you, what you're able to do if you allow yourself to be worked by me. Yo decía la semana pasada, I was saying last week, se habla de un
se habla de un sexo débil. We talk about a weak sex. Que es supuestamente las mujeres. That supposedly is the women. Y a veces las mujeres se sienten como que no pueden hacer nada. And sometimes women feel like they can't do anything. Pero yo como hombre pienso. But I, as a man, believe. Cuando el hombre no está. When the man cuando el hombre present, se va. When the man leaves. Le deja los hijos. And he leaves the children. Y la mujer sale adelante con sus hijos. And the woman comes out working. La mujer trabaja. With the children, la mujer working. Hace lo que tenga que hacer por esos hijos. And she does whatever she has to do for saca those adelante children. La familia. She brings forth the family. Y ese es sexo débil. And that is the weak sex. Es quien carga en su vientre. It is the one that carries in nueve her womb. Meses una criatura. 9 months a baby. Hermano, que algunos durante los 9 meses. That sometimes during the 9 months. Tienen náuseas. They have their nauseas. No pueden dormir. They can't sleep. Yo vi a mi esposa. I saw my en wife. En los procesos de mis dos hijos. In the process of my both of my children. Y los children. Últimos meses. In the last months. Mi esposa tenía que dormir sentada. My wife had to sleep sitting. Porque el peso encima. Because the weight on her. No la dejaba respirar. Didn't allow her to le breathe. Le devolvía los líquidos de vuelta a la garganta. They will return the fluids back y ella to tenía her que throat. Dormir sentada. And she had to sleep sitting. Y ella contenta porque caía, traía a su hijo, and su hija en el vientre. Because she was carrying her babies in her womb. Y yo como varón, hermano. And me as a man. Me duele, hermano, el dedo gordo del pie derecho. My thick thumb on the right foot. Hermano, y tengo que estar escribiendo. And I have to be writing. Oren por mí. Pray for me. Me estoy muriendo. I'm dying. Me duele el dedo gordo. My big thumb is hurting. Ay, le digo a mi esposa, ay, dame un sobito. Come on, rub it for me. Y ellas son el sexo débil. And they're the weak sex. ¿Sabe lo que yo le estoy diciendo? You know what I'm telling you? ¿Te crees una gente mañón? Es un hombre enfermo. You want to see a greater crybaby? Son los más bravos. Sick man. Los brazazos y el pechazo arriba. And they're with the big arms and que the chest. Que se enfermen para que usted vea. Let ay, them see when they're sick. Ay, ay, ay. They're like, oh. Ay, yo creo que hasta aquí llegué. And they're like, up to here, I'm down. Con una gripe, hermano. And they have a cold. Mujeres, díganlo, ay, ay, ay. Come on, women, say, oh, oh. Ustedes son las que cogen esa pela. You're the ones that take that. Yo sé lo que es, yo soy hombre. I know what it is. Una ñoñería, una cosa con las enfermedades. Cry babies with when you're sick. Las mujeres son fuertes. And women are tough. ¿Sabes lo que te estoy tratando de decir? You know what I'm trying to tell you? Que en ti. That in you. Hay más fuerza de la que tú te imaginas. There's more strength than you believe. Yo te vuelvo a decir esto, en ti. I say it again, in hay you. Hay más fuerza de lo que tú te imaginas. There is more strength than puedes what hacer you imagine. Más de lo que estás pensando. You can do more than what you're thinking. Y quiero que abras los ojos hoy. And I would like for you to open porque your eyes Dios today. Quiere. Because God wants. Usarte a ti. To use you. Como soporte. As a support. En medio de los tiempos difíciles. In the midst of difficult times. Oiga lo que le voy a decir. Listen to what el I would mundo tell entero you. Puede caer. The entire world can fall. En lo que nunca puede caer en la iglesia. And what can never fall is the church. No puede caer. It cannot fall. Déselo fuerte si es para Dios. Give it strong if it's for God. Pueden salir los ateos que quieran. The atheists that pueden salir los brujos que quieran. The witch pueden salir el diablo y su abuela. The devil and his grandma can come out. Pero la iglesia no puede darse el lujo de caer. But the church cannot fall. Iglesia entiende. If the church understands, ay, mis amados, si entendiéramos esto, my beloved, if we understood this, hay lujos que otros se pueden dar. There are things that others can give to themselves. En tu familia, in your family, en tu trabajo, in your job, tus amistades, in your friends, en lo que sea, in whatever they pero hay lujos que tú y yo no nos podemos dar. But there are things that you and I cannot give porque to ourselves. Aunque no te lo digan, because even though you're not told, hay miradas puestas en nosotros. There are eyes placed on us. Ay, 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 ay. Hay miradas puestas en nosotros. There are eyes placed on us. Mire, cuando todo el mundo está al punto de tirar la toalla. Look, when everyone is to the point aunque no te lo dicen. Towel,
even though they're esa not gente tell que you, te conoce, those people who know hace you, así te mira. They look at you. Dice, vamos a ver si va a tirar la toalla, and Chucho. They say, let's see if she's gonna throw the towel. He's gonna throw the towel. Vamos a ver si Chucho la tira. Let's see if Chucho throws the porque towel. Porque si la Chucho la tiró, yo la puedo tirar. Because if Chucho threw it, I'm, I pero can throw. Pero como it. Él ve que Chucho se mantiene firme. But because they see that Chucho stands strong. Y con todo y todas las situaciones, Chucho sigue hacia adelante. And with all the situations, Chucho stays strong. Y le dice, todavía lo mejor está por venir. And he says, still the best is yet to come. Todavía Dios no ha hecho lo último. God has yet to do the last todavía thing. Hay esperanza mientras Dios esté sentado en su trono. There is still hope while God is still sitting in his todavía throne. Todavía yo tengo fe de que Dios puede cambiar las cosas. I still have faith that God can change things. Nada se ha terminado. Nothing has come to an end porque yet. Dios tiene la última palabra. Because God has the last word. Dios tiene la última palabra. God has the last word. Y no importa lo que yo vea. And it doesn't matter no what I see. No importa lo que se vea. It doesn't matter what may seem. Mientras Dios sea Dios. While God is God. Usted ni se imagina. You don't even imagine. Que cada vez que usted pone un mensajito de eso en las redes sociales. That every time you put a message in the social networks. Un mensaje de fe. A message aquel of faith. Aquel que priven duro. And those who think are like strong and tough. Lo ve calladito. They see you quiet. Y dice amén. And they say amen. Aunque no te diga nada. Even though they don't say anything to you. Dios te va a usar a ti como soporte. God will use you as support. Déselo fuerte si es para Dios. Give it strong if it's for God. Wow. A veces nos enfocamos tanto en nuestros problemas. Sometimes we focus so much in our problems. Que no se nos olvida. That we forget. Que nosotros somos el instrumento de Dios. That we are the instrument of God. En esta tierra. On this earth. Para soportar a otros. To support others. Cuando digo soportar es soporte, ¿verdad? When I say support is support. Por el Espíritu Santo. By the Holy Spirit. En sus problemas. In their problems. Hay mucha gente que depende de nosotros. There are many people that depend on us. Diga conmigo firmes. Say with me firm. Diga firmes. Say firm. Firmes. Firm. Esta palabra significa estable. This word means stable. Significa durable. It means durable. Significa sólido. It means solid. Permanente. Permanent. Fijo. Steady. Afincado. Steady. Plantado. Planted. Definitivo. Definite. Constante. Constant. Perseverante. Perseverance. Fundamentado. Fundamented. Incorrupto. Uncorruptible. Y que no se pudre. And that it does not rot. ¿Sabes que el cedro no se pudre? You know that cedar does not rot. Santo Dios. Holy God. Santo Dios. Holy God. No importa la condición climática. It doesn't matter the weather. No importa la condición en que lo pongan. It doesn't matter in the condition that it's placed. Señores, el cedro no se pudre. People, cedar does not rot. Yo te pregunto. And I ask you. ¿Quién rayo fue que te dijo a ti? Who told you? Que la crisis te va a podrir. That crisis will rot you. ¿Quién te dijo a ti? Who told you que la pandemia te va a podrir? That the pandemic will rot you. No, yo no sé si yo le estoy hablando a alguien. I don't know if I'm talking to someone. ¿Quién te dijo a ti? Who told you que ese abandono that abandonment te va a podrir? Will rot you. ¿Quién te dijo a ti? Who told you que esa condición that condition, ese problema that problem, no importa el ambiente, it doesn't matter the surroundings, va a acabar contigo. Will end with you. Si le creíste al diablo, if you believe the devil, es hora que le digas, it is time for you to tell him, yo soy como el cedro. I am like the cedar. Conmigo no vas a acabar. With me, you're not gonna end. Conmigo no vas a acabar. With me, you're not gonna end. Si se lo vas a dar a Dios, déselo fuerte. When I give it to God, give it strong. Lo puedes hacer con otros, pero conmigo no vas a you acabar. You can do it with others, but you can't do it with me. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 5. Look at what First of Peter says, chapter 5. Versículo 10. Verse 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. And then after you have suffered a while. Dios mismo, God himself, el Dios de toda gracia, the God of all grace, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, that called you to his eternal glory in Christ, los restaurará, will restore you, y los hará fuertes, and will make you strong, firmes, firm, y estables, and stable.
¿Alguien que se está conectando a este mensaje? Is there someone that is connecting to this message? ¿Se le parece el cedro? Does it seem like the cedar? Los hará. It will make you firmes. He will make you firm. Fuertes. Strong. Y estables. And stable. Pedro 5:10. Peter 5:10. ¿Después de qué? After what? Después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo. After you have suffered a while. Dios mismo. God himself. El Dios de toda gracia que lo llamó a su gloria eterna en Cristo. The God of all grace that called you in his glory in Christ. Mírelo ahí. See it is right there. Los perfeccionará. He will perfect you. Ahí, yo estoy leyendo otra versión. Ahí dice, os perfeccione. And here it says, he will perfect you. Afirme, fortalezca y establezca. To firm you and strengthen you and establish you. En la versión que tengo acá dice, y los hará fuertes, firmes y estables. In the version that I have, it says that I will make you firm, strong and established. Dios provee los medios. God provides the means. Para que estemos firmes. For us to be firm. Para que estemos estables. For us to be stable. Para que seamos constantes. For us to be constant. Para que seamos perseverantes en sus caminos. For us to be perseverant in his ways. Así es que Dios nos empuja también a su crecimiento. That's how God pushes us towards growth. Primera de Corintios. First of Corinthians. En el capítulo 15, versículo 58. Chapter 15, verse 58. Escuche cómo dice. Look at how it says. Así que, hermanos. Hermanos míos amados, and so my beloved brothers and sisters, está firmes y constantes, be firm and constant, creciendo en la obra del Señor siempre, growing in the works of the Lord always. ¿Qué es lo que Dios quiere? What does the Lord want? ¿Qué? What? ¿Cómo? How? Que crezcamos. For us to grow. Diga crecer. Say grow. Pero crecer ¿cómo? To grow how? Firmes. Firm. Constantes. Constant. Wow. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Knowing that the work in the Lord is not in vain. Ay, pastores, que yo estoy pasando tantos problemas. Oh Lord, I'm going. Oh Pastor, I'm going through so many problems. Recuérdate hoy. Remember today. Que tus problemas no son una excusa para no soportar a otros. That your problem is not an excuse to not support others. Yo siempre he creído. I have always believed. Que el que se enfoca mucho en sus problemas. That those who focus too much in their problems. Dios lo deja tranquilo. God leaves them alone. Pero el que se enfoca en los problemas de otros. But those who focus in others' problems. Teniendo ellos sus problemas. Having them their own y le ayudan problems, a otro a arreglar los de ellos. And they help others to fix their problems. Dios les ayuda a arreglar los de los otros. God helps them to fix the others' problems. Y les arregla los de ellos. And helps their problems. Wow. Recuerdo el testimonio de Juan Luis Guerra. I remember the testimony of Juan Luis Guerra. En una ocasión él hablaba. In one occasion he was talking about. Sobre una fundación de ayuda que él tiene. A health foundation that he en has. En esta fundación. This foundation. Ellos ayudan a niños que no pueden, que necesitan una operación y no pueden. They help económicamente. Children that need a surgery and they're not able financially. Que los padres no pueden. That the parents are not able. Y lo hacen en la República Dominicana, los envían hacia esta nación. And they do it in the Dominican Republic and they send them to this nation. Y mientras él le preguntaban. And while he was being asked. Cuando él tenía problemas. When he had problems. Cómo él hacía. What he would do. Y él le dijo, ¿sabe lo que yo hago? And he said, you know cuando what me I levanto do? En la mañana. I get up in the morning. Pensando en los problemas. Thinking about the problems. Pensando en algo que yo no he podido resolver. Thinking of something that I have not been able algo to solve. Personal de something él. Personal of his. Él dice, lo primero que yo hago, he says the first él thing llamó that a I la do, secretaria. He will call the secretary. Y le digo a la secretaria, ¿quién es el próximo niño en la lista? And I tell, who is the next child in the list? Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Let's do whatever we have to do. Y vamos a conseguirle lo que necesite. And let's get what he needs. Ellos le she consiguen needs. Visa. They get visas. Ellos le consiguen todo. They get everything for vamos them. A hacer lo que tengamos que hacer. Let's do what we have to do. Y él dice, porque cada vez que yo hago eso. And he says, because every time I do that. Le ayudo a alguien a resolver su problema. I help someone solve their problem. Él dice, Dios me resuelve los míos. He says, God solves mine. Wow. Eso se llama fe. That is called faith. Eso se llama confianza. That is called trust. Eso se llama entender quién eres en Dios. That is called understanding who you are in God. Que eres un cedro. Dígale a alguien, yo soy un cedro en Dios. Say, I am a cedar in God. Lo segundo. Number two. Su aroma. His, the aroma. Cantar de los Cantares, capítulo 4, 11, habla de esto. Chapter 11 talks about this. El cedro emite olores. The cedar emits some mire smells. Lo que dice. Look at what it says. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Leche y miel debajo de tu lengua.
y olor de tus vestidos como el olor del Líbano, que es el olor del cedro. Ahí está duro para traducirlo, ¿verdad? Ponlo en inglés, por favor. Ahí está. Thy lips, O my spouse, drop as the honeycomb. Honey and milk are under thy tongue, and the smell of thy garments is like the smell of Lebanon. Y ese es olor del Líbano, del Líbano. And es, that is the smell of Lebanon. Ese es el olor del cedro. That is the smell of cedar. Emite olores suaves. It emits soft smells. Se usa mucho smells. Para su madera, se usa mucho para los closets. The wood is used a lot for closets. Para que no coja mal olor. So they don't have a emite bad smell. Olores suaves. It emits soft y olores smells. Persistentes. And persistent smells. Que le permiten. That allows escuche it. Esto, qué impresionante. Look how impressive. Ese olor, that smell, que el cedro, que sale del cedro, that it comes out of the cedar, le permite defenderse de las plagas. It allows it to defend itself against plagues, insectos, insects, gusanos, worms, termitas, termites, que quieren venir a acabarlo. That want to end it. Por el cedro, by the cedar, escuche esto, el olor que sale del cedro, a smell that comes out of the cedar, sirve como un repelente. It serves as a repellent. Ellos se alejan. They get away. Y todavía es usado eso. And it is still used today. Vamos a leer en Deuteronomio 28:7. Let's read in Deuteronomy 27:8. Es usado como un repelente. It is used as a repellent. Mire lo que dice. Look at what it says. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. In English. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way and flee before thee seven ways. Es literal. It is literal. Que Dios nos convierte. That God turns en us. Antídotos en contra del mal en los lugares que Dios nos deposita a nosotros. As antidotes in the places that God places es us. Es el cedro que emana ese olor. It is the cedar that emits ese that smell. Olor en el contexto espiritual. That smell in the spiritual context. Es eso que sale de Dios. It is that comes y como out of God. Nosotros somos templo de su espíritu. And because we are temple of his spirit. En lugares de dificultad. In places of difficulty. Dios nos coloca. God places us. Y literalmente en esos lugares. And literally in those places. Aunque porque el enemigo no nos dice nada a nosotros. Even though the enemy doesn't tell us anything. Pero hay lugares que el enemigo no quiere que tú entres. But there are places that the enemy does not go. Hay lugares que el enemigo no quiere que tú vayas. There are places where the enemy doesn't want you to hay go lugares to. Que el enemigo no quiere ni que tú trabajes ahí. There are places where the enemy does not want you to work hay there. Hay personas con las cuales el enemigo no quiere ni que hables. There are people where the enemy doesn't want you to even talk porque to them. Lo que tú portas, because what you carry, lo que sale de ti, what comes out of you, se convierte en un repelente en contra del enemigo. It becomes a repellent against the enemy. Ay Dios mío, Dios mío. Escuche esto. Listen to this. Esto es tan impresionante. This is so impressive. Yo he vivido esto por años. I've lived this for many years. Hay personas. There are people. Escuche esto. Listen to this. Hay personas. There are people. Que el enemigo va a hacer lo que tenga que hacer para que esa persona no se te acerque. That the enemy will do whatever he has to do so that person doesn't come close to you. Porque esa persona cuando se acerca a ti. Because when that person gets close to you. Hay un cambio en ellos. There is a change in them. Hay trabajos. There are jobs que son revolucionados solamente porque tú estás ahí. That are revolutionized because of you. Mire, yo he visto esto. Look, I've seen that. Que hay lugares that there are places donde la, aún la provisión económica por el hecho de que hay un hombre o una mujer de Dios en ese lugar. That even the financial provision because there's a Christian. El lugar comienza a crecer. The place starts to hay grow. Hay restaurantes donde tú vas a entrar. There are restaurants where you will que enter. Estaban vacíos hasta que tú llegaste. That were empty until you entered. Hay algo en nosotros. There is something within us. Que literalmente us. Cambia la atmósfera donde nosotros llegamos. That literally changes the atmosphere of the mire, places we get nosotros to. Podemos ir a hacer algo tan simple. We can go to do something so simple. Pero algo sucede en ese lugar. But something happens in that place. Y el enemigo no te quiere ahí. And the enemy doesn't want you y there. Y ahí tú te das cuenta que alguien comienza a hablarte mal. And there you can notice that someone starts to talk back to you. Dice, pero ¿y por qué me está hablando así? And, this, and you say, why are they talking to me like mí? That? Why is he picking ¿y on por me? ¿Por qué me habla así? Why do they talk to ¿y me por like qué that? Esa actitud en contra and why that attitude against me? Pero yo no le he hecho nada. But I haven't done anything to them. ¿Están acá? Are we here? Yo no le he hecho nada. I haven't done anything. ¿Y por qué me trata así? Why do they treat me like that? ¿Por qué esa actitud en contra mía? Why that attitude against me? Es que hay algo en ti.
is that there is something in you. Que el diablo dice, este hay que sacarlo de aquí. That the devil says, a esta mujer hay que sacarla de este trabajo. This woman, I gotta get her. Porque si no, la gente se va a convertir. Because people will turn to God. Algo va a cambiar en este lugar. Something will change in this place. Hay que empujarla, hay que sacarla de aquí. We have to push her out. Dios mío. My God. Alguien diga, yo soy como el cedro. Someone say, I am as the cedar. Diga, yo soy como el cedro. Say, I am as the cedar. Segunda de Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos olor de Cristo. We are the smell of Christ. Pónmelo y vamos a leerlo todos. Let's read it. Mire cuánto el Señor compara. Look how much God compares. Cada una de estas cosas. Each one of these things. Mire esto, porque para Dios somos grato olor en Cristo. Because for God we are great smells in en Christ. En los que se salvan. In those who are saved. Y en los que se pierden. In those who are lost. Ay, ay, ay. Uh-oh. En los que se salvan. In those who are saved. Y en los que se pierden. In those who are lost. Ay, ay, ay. Uh-oh. El olor que hay en ti. The smell that lies within you. No solamente lo perciben los que se salvan. It is not just perceived by those who are saved. Sino también los que se pierden. But also by those who are lost. Ay, ay, ay. Uh-oh. Sino también los que se pierden. If not also those who are lost. Hay algo particular en nosotros. There is something particular in us. ¿Sabe lo que el enemigo quiere decir? You know what the enemy is trying to say? Que no hay nada say? Especial en ti. That there is nothing special within you. Pero el diablo es un mentiroso. But the devil is a liar. Él sabe que hay algo en ti. He knows there is something in you. Por favor, entienda esto. Please understand. Él sabe que hay algo en ti. He knows there is something in you. Mire, para Dios es un olor grato. Look. For God, it is a pleasing para aroma. Para el diablo, mire, es un repelente. For the devil, it is a repellent. El diablo odia ese olor. The devil hates that odia smell. Odia ese olor. He hates that smell. Odia ese olor. He hates that smell. Yo no sé tú. I don't know you. Pero yo quiero oler más como Él. But I would like to smell more yo like quiero him. Oler más como Jesús. I would like to smell more like yo Jesus. Quiero oler más a causa de su presencia. I want to smell more due de la presencia de Dios in en mi vida. In the presence of God in my life. Yo quiero oler más. I would like to smell more. Esto es lo número 3. This is number 3. Su madera, lo dije antes, nunca se pudre. The wood I said before never rots. Debido a eso, due to this, la usaban para conservar tesoros. It was used to conserve manuscritos treasures, importantes. Important manuscripts. Y hasta momias. And even mummies. Algo que me llama la atención en este punto. Something that calls my attention in this es point. Es que siempre está verde. Is that it is always green. Wow. Eso es vida nueva, ¿verdad? That is new life, right? Están saludables. It is so healthy. Tanto en el calor. In the heat. Como en el frío. As in the cold. ¿Te has escuchado los otros mensajes que yo he dado, verdad? You've heard the other messages I've given, no right? No importa el frío. It doesn't matter the no the importa cold. La condición climática. It doesn't matter the weather. Lo que importa es el calor de Dios que está en nosotros, el fuego de Dios en what nosotros. What matters is the heat, the warmth of God in us. No importa la condición climática. It doesn't matter the weather. Usted mira un cedro. You look at en a cedar pleno invierno, in the midst of the winter, en pleno invierno, in the middle of the winter, está verdecito, and it's green. Nunca pierde su color. It never loses its color. No importa. No matter. No se pudre. It doesn't rot. Pudrirse es descomponerse. Rot is to decompose. O tiene que ver con la descomposición de la materia orgánica. Or it has to do with the decomposition of the material. Es un organismo que en una ocasión tuvo vida. It's an organism that at some point had life. Pero lamentablemente ahora no la tiene. But sadly no longer has it. Y me llama la atención. And it calls my attention. Porque lo que leímos en el capítulo 41 de Isaías. Because what we read in chapter 41 of Isaiah. Hablaba de que el Señor iba a hacer milagros en medio del desierto. It was that God was going to do miracles in the middle of the wilderness. Yo creo I believe que ninguno de los que estamos en este lugar that none of the people here
Somos de los que nos pudrimos en medio de nuestros desiertos. We are of those that rot in the middle of the desert. Yo creo que tú eres ese cedro. I believe you are that cedar. Que yo soy ese cedro. That I am that cedar. Que aún pasando por desiertos. That even though we're going through deserts. Aún pasando por situaciones difíciles. Even though we're going through difficult situations. No nos vamos a dar el lujo de podrirnos en medio de esa situación. We will not allow ourselves to be rotted in the middle. No me voy a morir en medio de mi desierto. I will not die in the middle of that desert. Si se lo va a dar a Dios, hazlo fuerte. If you're gonna give it to God, give it strong. Creo que si entiendes esto, I believe that if you understand this, y dices en medio de la situación más difícil, and you say in the middle of the most difficult que yo puedo estar atravesando, that I could be going through, yo no me voy a morir. I will not die. Mira, hermano, yo no me voy a morir. Listen, brethren, I will not die. Yo no sé el nivel de tu prueba. I don't know the level of your trial. Pero yo te puedo decir que todos tenemos pruebas. But I can tell you that we all have trials. Y que nosotros somos los que decidimos. And that we are the ones that decide. Porque Dios está con nosotros. Because God is with us. Wow. Póngase de pies conmigo. Please raise up with me. Escuche esto. Listen to this. Como no se pudre. Because it doesn't rot. Era uno de los árboles más usados. It was one of the trees that was most used. En la construcción de embarcaciones, de barcas grandes. In ship construction. Escuche. Listen. Usted sabe que el agua. You know that water. Es una tipología del Espíritu Santo. It's a typology of the Holy Spirit. No un simbolismo, es una tipología del Espíritu It's Santo. It's a typology, not a La Biblia symbolism. Hace esta comparación. The Bible does comparisons. Y compara. ¿Tú eres veneciano? No. Se me parece mucho a Venecia ella, ¿verdad? Yo la estoy mirando y digo yo, pues me parece a Venecia. You seem like Venice. Una muchacha que venía acá, se parece mucho. It was a girl a that used to come here. Yo la veo y digo yo, vea, pues me parece a Venecia. No, no es Venecia, es Venecia, no es Venecia. Pero no es Venecia, ya yo lo sé. It's not Venecia. Amen. Entonces mire esto. And so look at this. Lo usaban para embarcaciones. And they would use it for ships. Y literalmente. And literally. Usted sabe que el agua es una tipología del Espíritu Santo. You know that water is a typology of the Holy Spirit. Y estas embarcaciones andaban sobre el agua. And these ships will sail above water. Es andar sobre el Espíritu. It will sail up on Nosotros the hemos sido llamados a andar sobre el Espíritu. And we have been called to Y con sail esto in voy the Spirit. A terminar. And with this I will finish. Su aceite. It's oil. Se desprende un aceite de él. It emits an oil. Y su aceite. And its oil. Es usado. It is used. Para sanar. To heal. Literalmente. Literally. El aceite del cedro. The oil of the cedar. Tiene propiedades antisépticas. Has antiseptic properties. Y es indicado para afecciones de las vías nasales. And is indicated for affections of de las vías respiratorias. In the respiratory cavity. Y para sanar heridas. And to heal wounds. Tiene propiedades. It has properties. Antisépticas. Antiseptic. Sobre todo nivel en las vías que tienen que ver, ¿verdad? Vías respiratorias. Vuelve, valga la redundancia. In the respiratory system. Lo que tiene que ver con la faringitis. Well, it has to do with bronquitis. Bronchitis. Sinusitis. Gripes. The cold. Catarros. The cold. Y la Biblia dice. And the Bible says. Que tú y yo. That you and I. Hemos sido llamados. We have been called. A poner las manos sobre los enfermos. To place our hands upon the ill. Y que los enfermos sanen. And that the ill will be healed. La Biblia dice. The Bible says. Que estas señales seguirán a los que creen. That these signs will follow those who en believe. En mi nombre. In my name. Diciendo Cristo, pondrían las manos sobre los enfermos y sanarían. Saying Jesus Christ, you will put your hands on the ill and they will Dios be healed. Quiere que tú entiendas. God wants you to understand. Que no es que tú serás un cedro. That you it's not that you're going to be a cedar. Que no es que serás como el cedro. Or that you will be like the cedar. Sino que ya eres como el cedro. But that you are already Tienes a cedar. Todo lo que tú necesitas. You have everything that you Dios need. Dios depositó en ti todo lo que tú necesitas. God deposited in you everything that you need. Para tú ser ese cedro. For you to be Yo quiero que cierres tus ojos por un minuto. I would like for you to close your eyes for a few minutes. Cierra tus ojos. Close your eyes. Si nada te lo impide, levanta tus manos al cielo. If nothing is stopping you, please lift your hands up. Y yo quiero que en este momento hables con Dios. And I would like for you to, in this moment, to talk to God. Habla con Dios. Speak to God. Dile, Señor, aquí estoy. And say, Lord, here I am. Tú me has hablado. You have spoken to Tú me. Conoces mi condición. You know my condition. El pastor tal vez no sabe nada.
The pastor maybe he doesn't know pero anything. Tú lo sabes todo. But you know all things. Esto es una palabra de fe. This is a word of faith. Escúcheme, es una palabra de fe. Listen, it is a word of faith. Una palabra que te levanta. A word that lifts you up. Es una palabra que te dice. A word that tells no eres lo que el enemigo te ha querido decir. You are not what the enemy has no eres told lo you. Que la situación te ha querido decir. You are not what the situation wants no to tell eres you. Lo que el problema te ha querido decir. You are not what the problem has wanted to tell no you. No eres lo que el abandono te ha querido decir. You are not what abandonment has wanted to tell you. No eres. You are not. Lo que el mundo ha querido decir. What the world wants to say about you. El Señor dice, te veo como ese cedro. The Lord says, I see you like that cedar. Estás llamado, llamada a cambiar. You are called to change. A crecer. To grow. A cambiar tu familia. To change your family. A cambiar tus generaciones. To change your generation. Aunque la gente no lo aprecie. Even though people don't appreciate aunque it. No te lo diga. Even though they don't tell y you. Y aunque tal vez digan lo contrario por su boca. And even though they say the contrary siento by their muy mouth. Fuerte esto en mi espíritu. I feel that very strong in my puede ser spirit. Que haya gente que diga lo contrario con su boca. It may be that people say the contrary with their mouth. Pero ellos te están mirando como lo que eres. But they're seeing you as you are. Eres un cedro. You are a cedar. Eres alguien llamado para cambiar. You are someone called to change. Para marcar la diferencia. To mark the difference. Eres más fuerte de lo que te has imaginado. You are stronger than what you have imagined. Piénsalo a ver si es mentira. Think about it if you think it's a lie. ¿Cuántas cosas has atravesado? How many things you've gone through? ¿Qué otros se han muerto en sus desiertos? That others have died in the desert. Hay otros que no se han podido levantar. There are others that have not been able to get up. ¿De dónde tú te has levantado? From where you've gotten up. Hay otros que se han quedado en el piso. There are others that have stayed on the floor. Hay otros que nunca más han buscado de Dios. There are others that have never again have sought pero tú te volviste God. A levantar. But you got up again. Pero tú todavía estás aquí. And you're still here. Pero tú todavía estás peleando. And you're still fighting. Y a veces tú mismo te preguntas. And you still and you sometimes you ask tú misma yourself. Te preguntas. You yourself ask no puedo yourself, más. I'm not able ¿cómo anymore? Lo estoy haciendo? How am I doing it? Dios te dice. God tells ¿por qué you? Lo llevas por dentro? Because you carry it within eres un you. Hijo de león. You are a child of eres a una lion. Hija de león. You are the cub of a lion. Tú no estás creado para tirar la toalla. You have not been created to throw no fuiste the towel. Diseñado para morir en los desiertos. You were not designed to die in the desert. Has sido diseñado. You have been designed. Has sido diseñada. You have been designed. Para mantenerte verde en medio de los desiertos. To keep yourself green in the para midst no of the perder desert. Tus hojas. To not lose your para leaves. Para que no se le haga daño a tus ramas. So that your branches are not damaged. Dios mío. My God. Dios mío. My God. Levante su mano, algo está sucediendo en ese lugar. Something is happening in this place. Espíritu Santo. Holy Spirit. Algo está sucediendo en ese lugar. Something is happening in levante this place. Su mano, levante lift sus your manos. Hands up, lift your hands up. Espíritu Santo. Holy Spirit. Espíritu Santo. Holy Espíritu Spirit. Santo. Espíritu. Aleluya. 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 A veces has orado por fuerzas. Sometimes you pray for strength. Pero eres más fuerte de lo que te imaginas. But you are stronger than what you imagine. A veces has pedido por fuerzas. Sometimes you've asked for help. Pero me imagino a Dios mirándote diciendo, eres más fuerte. But I imagine God looking at you and saying, you are stronger. Eres más fuerte de lo que te imaginas. You are stronger than what you imagine. Vas a lograr más de lo que te pensabas que ibas a lograr. You will achieve more than what you thought you would achieve. Hay alguien que te dijo, tal vez o pensaste que este era el final. There was someone that maybe they told you you thought this was the end. Pues déjame decirte que lo que falta es lo mejor. But allow me to tell you that there's the best is yet to come. Algo que me llama la atención. Something that calls my attention. Es que el cedro después de cortado. It's that after the cedar is cut. No pierde ninguna de las cosas que dije antes. It does not lose any of the things era that I said antes before. Fuerte. It was before it sigue was strong. Siendo fuerte. And it continues to be era strong. Antes de bendición. It was before a blessing. Sigue siendo de bendición. And it continues to be a blessing. Antes tenía un olor grato. Before it had a pleasing aroma. Pero siendo cortado el olor nunca se le va. But even though it Dios was cut, mío. The smell never nunca leaves se it. Va. It never no importa leaves. Donde Dios te ponga. No matter where God places no importa you. Lo que Dios haga contigo. No matter what God does with you. Nadie ni nada. No one and nothing. Va a poder quitar lo que Dios se ha dado. Will be able to take away from no you importa what God donde gave Dios to te ponga. No matter where God puts no importa you. La situación que atravieses. No matter the situation that you go Dios through. Dios santo. 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 Holy.
ni nadie. No one and nothing podrá quitarte lo que Dios te ha dado. Will be able to take from you what God gave. Porque no fueron ellos que te lo dieron, fue Dios. Because it wasn't them who gave it to you, it was God. No son ellos que lo mantienen, es Dios que lo mantiene en ti. It wasn't them that keep it in you, it is God. Es el Espíritu Santo que habita en ti. It is the Holy Spirit that inhabits you. Que te hace oler con ese olor grato. That keeps you with that pleasing aroma. Te lo pueden tratar de quitar. Someone can try to take it from pero you. Pero nadie podrá hacer eso. But no one will be able to do nadie it. Nadie podrá hacer eso. No one will be able to él do it. Él es Dios. He is God. Él es Dios. He is God. Él es Dios. He is God. La enfermedad querrá decir lo que quiera. The disease may want to pero say whatever él es Dios. Wants, but he is God. Hey, Espíritu Santo. Holy Spirit. De su mano levantada, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Continue to pray. Continue to pray. Ay, Dios mío, gracias. Thank you, my God. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Porque no es que Dios te deposita nada, es que lo que necesitaba está. Because it's not that God deposits anything. El Espíritu está. The Holy Spirit is there. Lo que necesitabas está. What you needed is there. Wow. Lo único que tienes que salir. The only thing you have to do is come out. Y tú entenderlo. And you will understand. Aunque no te des cuenta. Even though you don't even realize el olor sale de ti. The aroma comes out of you. Ese repelente sale. That repellent comes out. Aunque no te des cuenta. Even though you don't notice it. Wow. Pero el enemigo sí lo sabe. But the enemy does know. Wow. Espíritu Santo. Holy Spirit. Espíritu Santo. Holy Spirit. Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit of no God. Sales igual de este lugar en este día. You don't leave the same this place. No sales igual de este lugar en este día. You do not leave this place this yo same. Oro. I pray. Porque hoy marque un antes y un después en tu vida. Because today marks a before and after in your life. En tu crecimiento. In your growth. En el reconocimiento de tu aroma. In the recognition of your aroma. Wow, qué bello. En el reconocimiento de ese aroma que tienes. The recognition of the aroma that you de lo have que eres. Of what you are. No de lo que serás, de lo que eres. Not of what you will be, but of what you are. Wow. Solamente te veremos obrar con más fuerza. We will see you work with more strength. Porque ya las fuerzas están. Because the strength are already there. Santo Dios. Holy God. Santo Dios. Holy God. Y te veremos levantarte más fuerte en medio de tu desierto. And we will see you get up stronger in the midst of your desert. Levantarte más fuerte. Getting up stronger. Quiero que ahora le comiences a decir a Dios gracias. I would like for you to start saying thank you to God. Ora y dile gracias. Pray and say thank you. Solo dile gracias. Just say thank you. Aún por aquello que no entiendas bien, dile gracias. Even for that you probably don't understand very well. Dile gracias. Say thank you. Te recuerdo que no es que serás, es que eres. I remind you, it's not that you will be, it's that you are. Es que eres. That you are. Todo el que está aquí es. Everyone that is here is. Es. You are. Si tienes al Espíritu Santo, eres. If you have the Holy Spirit, you are. Eres como el cedro. You are like the cedar. Quiero hacer una oración por ustedes. I would like to do a prayer for you. Y nos marchamos. And we will be leaving. Espíritu de Dios. Spirit of God. Síguenos llevando en esa dirección firme. Continue taking us in that direction firm. Que nos mantengamos. To keep us. Firmes. Firm. Como el cedro. Like the con cedar, cada una de las características que ya tú has puesto en nosotros that you have already placed in us. Te damos gracias. We give you thanks. Si hay alguien en este lugar if there is someone in this place que no ha entregado su vida al Señor that has not given their life to Christ, o quiera reconciliarse con el Señor or would like to reconcile with the Lord, ahí donde estás there where you are, solo te pido I only ask que levantes you tu mano derecha to lift your right hand cierres up to tus heaven, ojos and close your eyes, y ores después de mí and pray after me. Solo ahí donde estás
levanta tu mano derecha bien alto. Lift your right hand up very high. Cierra tus ojos. And close your eyes. Y repite después de mí. And repeat after me. Señor Jesús. Lord Jesus. Te entrego mi vida. I give you my life. Te entrego mi corazón. I give you my heart. Tú eres mi Dios. You are my God. Soy pecador. I am a sinner. He fallado. I have failed he pecado. You. I have sinned. Te he faltado. I have faltered he pecado you. Contra el cielo. I have sinned against y he pecado contra ti. And I have sinned against you. Padre, perdóname. Father, forgive me. Lávame con tu sangre preciosa. Wash me with your precious blood. Límpiame. Clean me. Redímeme. Redeem me. Hazme nacer de nuevo. Make me be born lléname again. De tu Espíritu Santo. Fill me of your Holy hazme Spirit. Una nueva criatura. Make me a new creature. Tú eres mi Dios. You are my God. Y lo reconozco. And I recognize públicamente. Publicly. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Cambia mi vida. Change my te necesito. Life. I need you. Amén. Amen. Amén. Y amén. And amen. Todo aquel que hizo esa oración, solo levánteme sus manos donde quiera que usted esté. Dele un aplauso a Dios por la vida de cada uno de ellos. Amén. Gracias, Dios. And amen. I give thanks to God. Amén. Amén. Gloria a Dios. Glory be to God. Gloria a Dios. Glory be to God. Yo quiero hacer una última oración. I would like to do one last prayer. Por favor, ore conmigo. Please pray with y vamos me. A pedirle a Dios, and let's ask God, Señor, que esta palabra, that this word, el enemigo no me pueda, no me la pueda robar, no me pueda confundir. The enemy cannot steal it or confuse cierre it. Sus ojitos. Close your eyes. Y vamos a orar. And let's pray. La Biblia habla de los diferentes terrenos que reciben la palabra que es sembrada. The word talks about a different types of land where the word is going to y yo quiero que oremos cerrando este tiempo. And I would like to close this time praying. Diciéndole al enemigo, diciéndole al Señor. Telling to the enemy and the Lord. Enemigo, tú no te podrás robar esta palabra. Enemy, you will not be able to steal this word. Que el Señor ha sembrado en mí hoy. That the Lord has planted in me today. Señor, te pido. Lord, I ask you. Que seas tú ayudándome. That you be helping me. Aun cuando vengan pensamientos contrarios. Even though that contrary thoughts come. A yo mantenerme firme. For me to keep myself en firm. En esta palabra. In this word. Como el cedro. Ask the cedar en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén.